luna llena. <laughs> Está fuerte usted, doctor. Nuestra señora Pero, del amparo. Después yo le expliqué esa teoría. del poder. Alonso Rodríguez. Ese señor es un santo. ¿eh? San Alonso Rodríguez. Parece que es reciente. No, no sí, tiene apellido. Sí, parece que es del siglo actual. Un día como hoy nació Mike Baza. Mike, ese hijo de Maja y de Adip. La licenciada Griselda Guzmán, el ingeniero de aviación Juan Beato. El publicito, ah, Efraín Alberto y Castillo. Efraín Castillo. Nedoca embellece todo lo que toca. Lama, Lama. Sí, sí. <laughs> Una de las voces mejor timbradas que he conocido. Miguel Ángel Moncluz Brea. Ese debe ser hijo del general Moncluz y de Tata, investigador histórico, el empresario y senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio de Jesús Cruz y Torres. Se ha sonado poco, ¿verdad? Ese senador no ha sonado mucho. Bien, señores, tenemos al ingeniero Cuello con nosotros y tenemos algunas cositas. Primero, gracias al doctor Juan Valle médico oftalmólogo por las gotas que nos hizo llegar. Estamos en el día 1162 del gobierno de Danilo Medina, le faltan hoy 300 días para el 16 de agosto. Eh, en la China, los que nacieron decidieron... ¿Quién debe nacer de ahora para adelante? Qué romántico. ¿eh? Ah, sí. Ya le aumentaron a dos la cuota. Sí, le subieron la cuota de niños. Mm. Este es lo, la cosa, el privilegio más grande que nos dio Dios a nosotros. Tener hijos. No, decidir quién debe nacer después, que ¿Eh? ya nosotros estamos nacidos. Ay, qué Dios. bueno, ¿eh? ¿eh? Eso es. Ya que no nazca, eso nada más es la, que uno. Ahora le dieron. Eso le dieron. es discriminación, doctor. No, no, eso es algo que yo no quiero calificar. Sino que qué interesante eso. De que los que nacimos decidan quiénes deben nacer. Ingeniero, por planificación económica. Mm. Por planificación. Así fue. Ingeniero. Aquí no ha sido posible eso. Mire, yo tengo un amigo, que yo no quiero decir el nombre, también es amigo suyo, que cuando él comenzó a hacer comentarios públicos, tenía posiciones muy claras. Era un, era un tipo que. Hablaba siempre, no tenía miedo. Y teníamos diferencias porque él era neoliberal. Y uno de los temas que una vez trató eh, fue el tema de la población. Él y yo somos amigos desde que él era un niño. Porque yo era amigo de su papá, amigo de él, amigo de su mamá, desde que él nació. Pero cuando yo hice un comentario con respecto a eso que él habló de planificación familiar, yo le dije... Si tu mamá te hubiera abortado, nosotros no tuviéramos esa posición hoy que tú tienes. Y él interpretó mal esa esa expresión mía aquí. Él interpretó como que yo quería que a él lo abortaran. Y yo lo que dije fue si a ti te hubieran aplicado esa esa, ese, criterio. ese criterio que tú estás exteriorizando mm. hoy no tuviéramos eh, esta discusión tuviera yo solo los más chiquito ¿verdad? Sí. verdad eso es lo que se queda verdad sí entonces él todavía hoy no lo ha entendido yo sé que él está medio quillado conmigo porque él no ha entendido que eso no fue específicamente lo que o lo mejor yo lo dije y porque tú sabes que televisión no es prensa mm. escrita pero quería decir, porque yo quiero saber qué tú piensas de eso. De, de lo chino. Me parece que son recursos eh, impositivos que no funcionan. Que en definitiva rompen la familia. Y hay mucha desgracia en China por, por, esa, eso. por esas decisiones. Y lo pagan las hembras, sobre todo. Porque todavía en esa cultura tener un varón es importante. Entonces las hembras la regalan. Y anotan el varón cuando nace. En, la, en, la, en, la, eh, en lo que hasta hoy has reído de sí. tener un solo hijo. Europa mm. está lleno de chinitas infelices. Porque los europeos, lo contrario, dilatan la maternidad hasta tiempo que se les hace imposible concebir. Entonces van y compran una chinita. Yeah. Y la mayoría son infelices. En Santiago se dio un caso muy reciente de una familia conocida que no pudo tener hijos. ¿Y, ¿Y adoptó que Adoptó una niña del campo. Pequeñita. Sí, de un año, año y medio. No, un año, año y medio. La niña fue a Santiago y le dio toda la carpeta del mundo. Lo volvió loco. Era una inconforme, eh, Colocada en colegios de, de, de los niveles de esa familia que pudo adquirirla. Porque eso se paga. Sí, se compra. Se compra, sobre todo en Jarabacoa, por ahí venden muchos muchachitos blancos. Un de boca blanquito ahí. Sí. Bueno, pues, eh, esa muchachita fue siempre inconforme, difícil. Ya estaba más allá de la adolescencia y se iba de noche. Le daba problemas. Sí, un día se fue con un delivery. <laughs> ¿Sí? Se la llevó un delivery. Con el que llegó a la casa. No llegó y se fue con el delivery. Sí. Cuando supieron de ella estaba en el campo con el de libre tenía una pulpería y era feliz. Ella volvió a su campo. Volvió a su, a su origen. Volvió a su campo. su raíz. Y era, trabajaba con él. ¿Y ella... esto era genético entonces? No, ella tú percibió la vida del campo antes. En el año y pico percibió ya. la vida del campo y la añoró. Y no se sentía bien en un colegio católico, bien pago, no, con de niñas fuera. de otro orden social. Eso, eso es una La desarraigaron. Locura. La desarraigaron. Y entonces los chinos son grandes, eso no está en las estadísticas, pero son grandes exportadores de niñas a Europa que está descompensado. Ah, ya está. Bien. Porque Bien. en Europa es todo lo contrario, y no por disposición pública, sino por rendimiento lo los cuartos. La gente tiene, uh -huh. tiene que limitar a la familia. Pero eh, una medida de controlar una población solamente por el por un interés económico, más que político se puede evaluar eh, China fuera lo que es hoy si no hubiese tomado esa medida esas son proyecciones, pro, proyecciones de lo que pudo lo... haber sido y no fue eh, <laughs> eh, yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo hay formas menos traumáticas de controlar la población no pero además conduce a lo que le está pasando a ellos ahora claro. que ahora la estadística le dice que se va a convertir en una sociedad de viejas. viejo viejo y ahora tuvieron que y, revertirlo. Y, no tiene, y ahora hay que revertirlo. O admitir inmigrantes. Cosa que contra. Que los europeos lo están viviendo ahora. Oh, pero ¿por qué la señora Merkel es la, la campeona de los inmigrantes eh, sirios? Porque ellos necesitan una población renovada. Jóvenes. Porque Bien. se quedaron atrás. Bien. La tragedia de Cuba. 50 años formando gente y no tienen sucesores a la hora de que la una economía que se la puso economía viejo va a incluyendo saberse. incluyendo a los gobernantes uh -huh. <risa> señores <risa> yo quiero enseñar este programa este proyecto este, este producto se llama Migracetín, es para el dolor de cabeza yo se lo voy a, a ofrecer a un amigo que yo quiero mucho que se llama Gonzalo Castillo lo conozco desde hace mucho no es porque es ministro es más ahora no, estamos mal. Gonzalo más lejos. no le dan dolor de cabeza no pero yo te voy a decir una a cosa ese, a ese nivel no da dolor de ¿no? cabeza no le va a dar dolor de cabeza a esto que le voy a decir ah. Escúchame, él tiene hoy una decisión, tiene que tener una reunión seguro con la Liga Dominicana de Béisbol, porque él va a tener que en un tiempo récord, en un estadio que se juega todos los días, porque juega, si no juega al I6, juegue escogido. Eso se lo resuelve entre ellas eso. Espérate que te es voy a decir. Pero que te espere. Óyeme le va a renovar, pero ¿sabe a quién le va a remodelar el estadio? a dos ministros del gobierno pasado, a Víctor Díaz y a Luis Manuel Bonetti, ahí es que le va a dar mi gracetín a él Ay, sí. los dueños de los dos equipos son dos ministros del presidente ¿tú te crees que esa gente Ay, se va a poner exacto. difícil ahí? ¿cómo? ¿tú te crees que esa gente se va a poner difícil ahí? esos son puntos de amenaza, Julio Ahí aparecen salas de conversación y se resuelven problemas comunes. ¿Cómo es que se llama, Feli, un comando especial que tiene el ejército muy bien entrenado? Que lo, ¿Eh? Los cazadores. ¿Los cazadores de qué? De montaña. No hay otro que tienen unos nombres raros. Se lo disolvieron. No. ¿Eh? Sí. Los cimarrones. Tengo entendido que el gobierno va a enviar un comando SWAT de Cimarrones a Francia a rescatar los dos tipos. Esa es una la más de las charadas más grandes de Oye, Óyeme, ¿y ¿por qué, Debo, el, procura, no ¿y por qué el procurador no sale a buscar Luis Lizardo Cabrera? Que mató un muchachito ahí, una muchachita en la. El, en, el, en el Dominico Americano. En el Dominico Americano. Y se fugó un día. Ha sido profesor de la UAD, ahora y es contra eso no prescribe. ¿Prescribe qué? un crimen. crimen. Él está condenado por la justicia. Es un fugitivo de la sanción. Él se fugó un día. ¿Usted recuerda cuando... cuando sí, yo sí me acuerdo. El secuestro de la embajada japonesa en, sí. en, en Lima. En, en, Lima. En, en esa coyuntura se fugó él. Y nunca lo han buscado. Fue profesor de la UAD. No se postuló a rector porque lo aguantaron. Porque quería postularse. Y anda de contratista del gobierno, por ahí que lo cojan. Esos dos, no vuelven, esos dos franceses no vuelven para acá, que se les está hablando disparate. Ya el a, Estado francés dijo: No entrego mi ciudadano. Ayer, Bueno, vamos a mandar unos cimarrones a recatarlo. Mira, ayer andaba en la capital suelta una, una cámara francesa y una periodista. Uh -huh. Yo pensaba que ellos estaban investigando los detalles de. De la escapada. Y me dice, nosotros no estamos averiguando eso. Nosotros estamos averiguando todo lo que sea relativo al, al eurodiputado. ¿Cuál es el eurodiputado? Un eurodiputado que aparece ahí, que hoy se por cierto que le dañaron el trabajo porque lo que ellos andaban averiguando, él lo declaró en Francia, yo ayudé a al, al, al operativo ese. Y se acabó. Se acabó ahí mismo. Ese señor lo han retratado mucho con el presidente Fernández, porque te, la gente tiene que entender que los presidentes se retratan con todo el mundo. ¿Verdad? Mm -hmm. Entonces, ese, ese canal andaba averiguando las implicaciones de ese. Y él le dijo, no, no, pero no averigüen. Yo soy el responsable de ese operativo. Ay, Mericho Prade. Ese mismo. Mm -hmm. Ese fue. De ¿verdad? la fundación Glo global. Fue él, dio, él fue conferencista en la Fundación Global, en una, en una coyuntura, en un evento que, que la Fundación lo llamó, eh, y el doctor Fernández también eh, utilizó su servicio. Mira, yo te voy a decir una cosa. Uh -huh. Una vez, por un error, por cierto, porque yo no soy héroe nacional, por un error, cuatro estudiantes de medicina fuimos hechos presos cuando Trujillo porque apareció un letrerito en un lugar que estábamos bebiendo un refresco, refresco igual al que apareció en un baño de la UAS. Entonces, por tanto, el mismo letrero, y aquí están los estudiantes, bueno, se fueron los estudiantes. Cuando nos llevaron de Cholo, Villeta, jefe, del servicio, jefe de operaciones del servicio de inteligencia. Don Cholo. Dijo, Don Cholo. Así fue que yo le dije, Don, Don Cholo. Don, ¿Tú quién eres? Turquito, ¿quién tú eres? Sobrino de Fulano. Echa para allá. Después hablamos. ¿Y tú? Yo soy de San Pedro de Macorís, apellido Jarvis. Mi familia es eh, amigo del gobierno. Dice, sí, 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 sí. Pero dime ahora a los otros. Dime ahora a los otros. Yo soy de Macorís también. Fulano, fulano y fulano. Y le dijo, diez enemigo del gobierno. ¿Y tú? Yo soy eh, sobrino de Abraham G. Santa María de Morici. Dice, sí, sí, tú eres, ese es el de Petán. Ahora sí, porque Cholo no tenía un humor del carajo. Sí. El asunto es que me recordó el caso de Leonel, cada vez que Leonel se retrata, no, no. Nada eh, más le están sacando los amigos malos. <laughs> le están sacando los amigos buenos, nadie se los saca a Leonel ahora. No, no, porque eh, el, el de Nueva York, el de la ONU, es de Lionel. El diputado, eurodiputado, es de Lionel. Pero tú ves que el de la ONU, por ejemplo. Sí. Se lo están pegando a Leonel, pero sí. no dicen que fue quien impidió que Lionel presidiera la Asamblea General. Ajá, ¿eh? Sí. Porque estaba en su negocio con el isleño. Ah, sí. Era Ajá. de Leonel, ¿verdad? Pero en ese momento había, no, había no, no, gestiones va, para que Leonel, para pero que el país fuera el... elegido, ocupar la posición de la presidencia y designar a Leonel, que son cargos para ese nivel. Sí. No para un embajadorcito que está allá eh, sí. ch cheleando. Y ese mm, fue. Uh, pero bueno, es una cota de, era una cuota de las Antillas en ese momento. Sí. El presidente debía ser de las Antillas. Y Lionel tenía las mejores condiciones para presidir la asamblea. Y ahí ese le sacó el cuerpo. Entonces, entonces. Porque a, él tenía su negocio con a, el islando. Lionel, una vez Lionel va a Puerto Plata y se reúne con unos empresarios y le mete un empresario ahí, ay mijo, esa foto ha caminado el mundo. Ajá. Es narcotraficante. De la porra. Esa foto tiene pie. Ese, ese se parece no a lo mismo. Es de, de, foto, que ese, ese se parece a lo mismo. pero díganme también los otros. Los lo, lo que no eran no, amigos. Pero, de bueno, vamos, eh, bueno <laughs> en, en, en beneficio de Leonel se podría decir que quizá esa persona con que se tiró la foto se volvió malo después. Eh, no necesariamente Pero es que miedo. nadie le pide un permiso de, de buena conducta a ¿También? los que se quieren... No. Es más, yo te voy a decir una cosa. El recibo de un empresario, cuando tú dices, llévale este millón de pesos a Hipólito Mejía o a Danilo Medina o a Leonel Fernández para la campaña, ¿tú sabes cuál es el recibo? ¿Cuál es el recibo? Una fotografía. Ah. Sí, señor. Presidente, una fotografía para llevársela a, a que Dios lo guarde. Sí. <laughs> es la fotografía el recibo. Ay, y ellos lo saben. Todo eso, un, eso es una cosa que todos los candidatos, tú no ves <laughs> que ellos no fuñen con los fondos políticos. Nadie habla de eso, no. porque ese es el recibo. Entonces, quiero decir que eh, el comando va para allá con los cimarrones. A buscar a los pilotos. A buscarlos. Una operación en TV, yes. en Uganda, con Idi Amin Dada. Dios mío. No, no, <laughs> doctor, pero mire, porque yo pero también. Hay, un, ¿hay un héroe en el grupo? ¿De que fue que, el, el que se quedó? No ese señor hay que soltarlo hoy por lo que él dijo. El francés que no, no se yo no me voy, yo suelto, no me voy. Pero está suelto No. Se está suelto. Ah, está suelto. Se está suelto. suelto y dijo no me voy. Sí, no me voy. Es un preso de confianza. Sí, de, de máxima Sí, confianza. y le dijeron, sí. "Ven, montate." No, no, yo no me voy, yo soy inocente. Yo, yo, creo, yo, en yo creo en la justicia. Yo creo en la justicia. Ese señor hay que soltarlo hoy por la mañana, y si él vase para Francia, no. donde le dé la gana. No, dejarlo suelto aquí. Pues Donde él quiera, de cargarlo es lo que hay que hacer. Si él quiere ir a Francia por razones. Porque es se la mejor muestra. Hoy tú sabes lo que el gobierno francés llevase a un, un grupo y decir, yo no lo doy. Y, y él no irse. Con un diputado francés que le está diciendo, pero vamos, yo soy el que. Eso, eso está bien. Señores, ahora se usa que. Antes se usaba que los periodistas. Sean policías. Y ahora los policías son periodistas. Vamos <laughs> <laughs> a la inversa, ¿Contrataste al cabo? Perdona. ¿Contrataste al cabo para los malos. No lo veo. Para eh, los jueves. Eh, para los jueves. <laughs> yo hubiese, no. muchacho. No, pero eh. fue que vimos un reporte en televisión de política. Ajá. Y vemos, Informa. Eh. de Ori valladares. ¿Cómo se llama? <laughs> David Muñoz. dije, para Telenoticias, <laughs> David Muñoz. Y dije yo, ay, pero ese es el policía. Ya. Sí, porque ahora sí. se usa un trasiego. Sí. No, pero no, antes era la inversa. Eh, periodistas que de tanto cubrir la fuente terminaban enganchados. Sí, terminaban en la... enganchados. Sí. Sí. Y ahora resulta sí. que Cabada lo enganchó. Se contaminaba. Sí, yo en un sitio que yo, había unas periodistas que me decían de que la asociación. Yo la tenía no, de que, mí, mí, La Asociación de, no, de Esposas A mí me gustó un mensajito. Eso que le ponen a las noticias abajo, gente que opina. Sí. Dice. Que Dios te bendiga todo obra para bien. Mira <laughs> lo que te cae ahora. Este. Como, como si él estaba en un infierno. <risa> <risa> él estaba en un infierno y le salvaron la campana. Ayer la iglesia católica dijo que quiere ama médicos amantes de la vida y periodistas que no se vendan. Yo no sé si el obispo que hizo el pronunciamiento. Había escuchado la revista cuando yo digo, Monseñor, Excelencia Reverendísima, médicos, curas, periodistas, jueces y policías que cumplan con su deber. Sobre todo, curas que no sean pederastas. Además de periodistas que no se vendan y médicos que no sean aborteros, que eso es lo que quiere decir amantes ah. de la vida. Así es que jueces, curas, médicos y periodistas. Eh, ayer vi una lista de suplidores y contratistas. Hoy dijo, acaba de decir José, que un ex dirigente de izquierda acusado de un acto, ahí ejecutor en la, de un acto, que que a lo mejor es hasta señores yo vi una lista de suplidores del estado hay una gran cantidad de personas que han encontrado un nicho bueno entre suplidor y, un lugar y en contratista el ¿verdad? un lugar en el espacio sí. <laughs> bien un agujero negro eh, sí, un agujero no negro. pero viendo el eso negro. yo 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 pienso lo siguiente su órbita, cada quien la tiene empresa, empresa más grande la que hay en este país, hasta la, luz. ¿Eh? la empresa más grande no es la de Pepín, ni la de vichini. ¿Cuál? Gobierno de la República Dominicana. Es que y el no... presidente de la compañía es el presidente de la República. Pero es que no puede... Conseguir. Esa gente compran de todo, de todo, compran de todo. Doctor, es un cliente, pero no puede le a su una empresa. Al, al, a los suplentes. No no, doctor, ¿es que el para? suplidor es un intermediario. No, a mí me da risa porque me yo... Yo Yo tengo un amigo, o sea, eh, que, que vendía, toda la vida vendía medicinita, vendía una medicinita a salud pública. Después vino Promesa y le complicó un poco la vida. Pero se metió en promesa. El otro día fui a ver y tenía, uniformes, chalecos antibalas, de, de todo. De todo. Dice chalecos antibalas, botas, porque antes aquí había suplidores. Aquí había uno que le vendía la leche a salud pública, la leche del tísico. Sí. Aquí habían los antún que vendían el caqui. Yo me acuerdo que yo iba a donde Rosita Antún, allá en San Pedro, el caqui. <laughs> Del ejército. Mucho caqui. Eh, mucho caqui. Sí. Había era, era, un creo, que, 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 que llama Miguel Y algunas piezas mi, de lino también. Miguel claro. Vendía cosas al No, mi, haitiano. <ríe> haitiano. <ríe> haitiano. Sí. <ríe> haitiano. <ríe> Aquí había en vendedor. ¿Has visto una factura de ¿Tú ¿Has visto una factura de, de, ¿Tú has visto una factura de No, no bueno. yo sí la he visto. Bueno. yo sí la he visto. No es he visto bueno. la factura, pero he visto la operación Completita Sí, pero se factura. Sí. Por concepto eh. de un letra negro. Oye, me, no, oye, no, me, oye. No, no. no, no 400 oye, hombres para nosotros ¿Cuántos hombres? Ah, era, era por o, gruesa que oye, se llamaba. Era oye, por oye, gruesa Melvin, Kelvin. La, fotogra la cosa de los haitianos, con, como la Jara. Los carnés. Con Sá la Jara. Sácame Oye. los documentos. Sí, sácame los documentos. ¿Qué tú quieres? Uh -huh. Mire, señor, yo soy el general retirado, el coronel retirado fulano de tal. Usted arrendó un ingenio en Puerto Plata. ¿Cuántos braceros usted va a necesitar? 1620. 1620. cuánto es que valen? <laughs> ahí. Míralo ahí. Joel Rodríguez, Puerto Plata, jornalero. Y lo vendía con, con su cédula ya. No, él decía lo siguiente, 600 pesos cada uno. Dígame una cosa, ¿para quién es eso? Dice, o oh, 200 para las autoridades haitianas, 200 para las autoridades dominicanas y 200 para nosotros, migración y mío. El que lo mandó. Sí. Ese era la, la operación. ¿Qué hay que hacer? Dice, "Usted me entrega los camiones Chamaco Blanco, Chévere chamaco blanco, Oliolo." Eso usted me consigue los camiones, yo se lo traigo y cuando yo lo traiga de cena, ese De cena, familia Félix. Sí. <laughs> sí, sí, Óyeme, había que tra en la noche tener un zancocho a la hora que yo llegue y entregarle sus pertenencias. Un colchón, una colchepuma de ese. Sí, nueva ¿no es o vieja. No nueva. Un galón vacío. Nuevo o viejo. Y un, ¿cómo se llama eso? Y un colín. Y un colín. Con una lima. Uh -huh. Esa era su adentro. Entonces, viene migración. Gracias a Dios, Agustín. Gracias a Dios, Agustín. Grande pie. Lo que ellos decían, y uh -huh. hay que ponerlo ahí. Entonces, a los tres días, I am sorry, Gage. Estaban en los hoteles y había que traer otros 1.640. Como el querido, I love you. Johnny Johnny, y Johnny John. I love you, el querido. <laughs> Educado en la playa, el querido. José el Che. Educado en la playa con los sí, americanos. Sí. I love you. I love you. <laughs> yeah. Yeah. Luisón, Luisón, Luis. Mal copié. Esa mala copia. No era buena fotocopia. Mal copiado. <laughs> Marco Chinola. Ay Dios. Ponle cualquier cosa. Y el de migración lo ponía y le hacía carnet. Eso es lo grande, Montreal. Doctor, esa gente, llegó a, el, esa gente llegó a empuñar la mocha, doctor. Sí, sí, sí. Son unos genios cortando cañas. son papilitos Juan. Oye, una cosa, pero tenía, tenían currículum. De, de cuántos años tenían viniendo, yendo? Tenían experiencia de trabajo. No, no, eran nuevos. Y ah, trabajaban sí, bien. mira Raúl sí, Mondes, doctor. Y eso es genético el trabajo. Un monde, sí, eso lo, lo llevan en la sangre. Ah, bien. Porque cortar un árbol es más fácil que una caña. Es más difícil que una caña. Sí. Desmontar un. Dios mío. Dime una cosa: ¿y el examen médico cómo se lo hacía? El examen médico. Ahí en hace... la creolina es un elemento fundamental. La creolina Sí. para las niguas. Sí. <laughs> y otras enfermedades <laughs> parecidas. Señores. Eh, Pero que no me has dicho del examen fisiológico. ¿no? El el examen médico. El examen, Porque de la le un lombriz, examen médico. Había que hacerle todo, una fluoroscopía. Ajá. Había que hacerle un examen de materias fecales para ver si tenían parásitos. Lo que no se hacía en ese momento era lo del SIDA, todavía. Pero se hacía todo. ¿Y la venerea No, esa no se hacía. ¿No se hacía? No. Ah. No se hacía. Yo tenía informaciones de que se hacían en algunos sitios. No. Eso se hacía ahí en la... y de Alfonso Mella cuando Trujillo, a las muchachas Pero que trabajaban. Al, al, alguien me informó que en, la, en el traslado de Haitiano era un requisito hacer la, el examen de la veneria. No. Yo recuerdo que cuando Machi estuvo en el SEA él se encargaba de supervisar las repatriaciones y le entregaban unas divisas. En la frontera, para que del lado de aquí no se lo quitaran, los cuartos. Entregaban su, su ¿Tu liquidación. Una, una, una parte en, en, en dólares. Bien. Eh, Reinaldo, ayer con las declaraciones de que los reformistas lo tienen medio. ¿Qué? De mojiganga, de mojiganga. Eso trajo muchísimas reacciones, muchísimos pleitos. Eso no se va a terminar. Pero ¿cuál es el banco que discuten ahora? ¿Es Reserva? Porque el otro regató. No, no, y eso se cayó. ¿Se cayó? Ya, eh, se cayó. Porque ellos se, se dilataron mucho y Miguel fue e hizo el negocio adelante. No, pero reserva no ese negocio. ¿Tú te acuerdas de Polivio? De que ustedes se han buscado un tercer socio. Ya <laughs> 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 ustedes se han buscado. <laughs> se han buscado otro socio. Ahora el negocio es más caro. <laughs> bueno. A Polibio se le pega todo. Yo quiero decir algo, con el mayor respeto, aquella gente que le gusta hacer buchitos y que están privando en Anita la huérfanita o están privando en víctimas de la gente que tiene el color de la piel, del color de la noche o de que Balaguer mató a todos los que la CIA había eliminado. Y esa victimización de una serie de personas en la que ahora entra el presidente Fernández, cuando te dice con su cara triste y medio deprimido: Me trajeron a Quirino, doctor Fernández. Con el mejor deseo, quiero decirle que el doctor Castillo, con el general McCaffy, su enllave de antidroga, no pudo impedir que el consulado americano le quitara la visa a don Félix Bautista. Se la quitaron. Y que yo creo que ese es un signo que prueba que quien trajo a Quirino, porque ayer mismo el director de Participación Ciudadana en una rueda de prensa pidió que se apele. El caso de Félix, que está dentro del plazo, y que se reabra el caso de Víctor Díaz. Todo el mundo sabe que eso es para hacerle daño, como el caso de los 200 millones del ilustre ciudadano de Elías Piña. Así es que vamos a dejar de hacer buchito, porque Danilo no es el cónsul de los Estados Unidos. Pero, Pero cuando. La decisión de la Embajada Norteamericana, más bien es una recusación al, de, al, a la Procuraduría sí. y al Tribunal. Porque ellos pudieran haberle quitado la visa antes de que la sentencia fuera definitiva o se presumiera definitiva. No sé, José, porque el, el Procurador ha recibido tres visitas del Embajador que están en la misma línea. Ahora, ¿Quién tenía que visitar a los jueces? El procurador llevaba su caso y era muy clara su posición, pero los jueces son los que dan la sentencia. El procurador no da sentencia, el procura que se dé la sentencia. Bueno. Por eso que el le dicen: asunto, procurador, el asunto es que. que el